Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos participar de tal modo en las celebraciones de la Pasión del Señor que merezcamos su perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Escuchad, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. Por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado. El viento en nada ha gastado mis fuerzas. En realidad, el Señor defendía mi causa. Mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Mi boca contará tu salvación, Señor. A ti, Señor, me acojo, no quede yo derrocado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu salvación, Señor. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno y
ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Mi boca contará tu salvación, Señor. Mi boca contará tu justicia y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu salvación, Señor. El Señor esté con todos vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa, en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le di este trozo de pan untado. Untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta y no dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos os lo digo a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: aunque con que darás tu vida por mí, en verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Nos encontramos esta tarde aquí en esta parroquia de Nuestra Señora de Jesús celebrando la Eucaristía de este Martes Santo, cuando los que pertenecemos a la cofradía del Cristo de la Catedral de nuestro Cristo yacente deberíamos estar, como digo, a estas horas celebrando la Eucaristía en nuestra Santa Iglesia Catedral, y posteriormente la procesión que va desde la catedral hasta la plaza del seminario para volver otra vez a la Santa Iglesia Catedral. Podríamos decir, y desde aquí saludo en primer lugar al presidente de la cofradía, Antonio, a su mujer Mercedes, a todos los cofrades, a
todos los portadores de Cristo Yacente, por supuesto, a la querida banda del Cristo Yacente y a todos aquellos que nos acompañáis en este día y en esta celebración penitencial, como es nuestra salida en procesión después de la Eucaristía. Aunque nos encontremos, yo me encuentro ahora mismo aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Jesús y cada uno de vosotros en vuestra casa, podemos decir que estamos unidos en oración, estamos unidos espiritualmente. Tenemos aquí la imagen del Cristo Yacente de la Catedral que está presidiendo esta celebración, justo colocado delante del altar, como si se tratase del altar de la Santa Iglesia Catedral, para que Él una de nuestros corazones, para que Él nos anime a seguir siendo testigo de Jesucristo. Esta celebración, esta misa de hoy, para nosotros es entrañable y también es un motivo de manifestación de nuestra fe. Nuestro motivo aquí, hoy y ahora, no es otro que el ser testigos de la muerte y resurrección de Cristo. Contemplamos a Cristo yacente, muerto, fracasado, incluso deshecho de los hombres, aquel, como dice el Salmo, a quien se devuelve el rostro, aquel que tiene la cara desfigurada, aquel que ha sido capaz de dar la vida por nosotros, aquel que se hizo carne para salvar a la carne. Vamos a celebrar en pocos días el trigo pascual, jueves, viernes y sábado por la noche, los tres momentos importantes de nuestra historia de la salvación por medio de Cristo, de la palabra hecha hombre. Que aunque sea confinados en nuestras casas, aunque sea no presentes materialmente celebrando las Eucaristías en el trigo pascual, sí lo podemos hacer espiritualmente todos unidos. Iglesia en oración, Iglesia que pide al Señor en esta Semana Santa que aparte de nosotros la peste del coronavirus. Gente conocida, querida, entrañable, que por desgracia se nos ha llevado por delante, pero que seguro que ya están en presencia de Dios en su casa. Personas que han sido para nosotros imagen de vida, de fe, personas que han sido buenas y han sido transmisores de esperanza, que hoy, por desgracia, ya no están con nosotros. Esta misa, me vais a permitir, la cofradía en que la ofrezca por un muy buen amigo que falleció esta noche por culpa del coronavirus. Una persona que yo quise y que querré siempre y que fue obrero mío en los años que estuve en la parroquia de San Jordi. Seguro que el Señor ha premiado ya todo su trabajo, todo aquello bueno que hizo a favor de la fe, a favor de la Iglesia, con su trabajo humilde y su entrega generosa en los años que estuvo de obrero en la parroquia de San Jordi. Seguro que Dios le habrá premiado con la gloria. Como se estaba diciendo, este tiempo nos tiene que hacer reflexionar a los cristianos que es el momento realmente de estar fuertes, es el momento de estar junto a Cristo, junto a nuestro Señor, porque Él padeció en sus carnes lo que significa el sufrimiento, lo que significa la desesperación a veces, entre comillas. Él entregó su vida, incluso aunque era el justo. Que nosotros, esta Semana Santa que vamos a celebrar en la intimidad de nuestras casas, con la luz encendida de nuestra fe, que realmente a Pascua, que es la fiesta de los cristianos, nos ayude a renovar nuestra vida y cuando haya pasado esta pandemia, seamos testigos de Cristo resucitado con una esperanza renovada de que el mal, la muerte, no tiene la última palabra, sino que Cristo resucitado venció a la muerte, fue capaz de darnos la verdadera vida para que nosotros también seamos testigos de vida. Ese Cristo que hoy contemplamos, yendo, muerto, sea también para nosotros fortaleza de que eso no es el final, sino que es un paso para la resurrección,
para la vida nueva en Cristo resucitado. Jesucristo, el Señor, ha sido glorificado por el Padre con la resurrección de la muerte. Confiados en su mediación, presentamos nuestras intenciones. Por la Iglesia, que acompaña a Cristo en el camino de la pasión, roguemos al Señor. Por todos los que deciden impunemente la muerte de tantos inocentes, roguemos al Señor. Por los que dan su vida por el Cristo al servicio de los pobres y de los enfermos, roguemos al Señor. Por nosotros y por todos los cristianos que queremos ser cada día más fieles a Cristo Jesús, roguemos al Señor. Pidamos también por todos los que formamos y formáis la cofradía del Cristo yacente de la Santa Iglesia Catedral de Ibiza, para que el Señor nos dé fuerza realmente de morir y resucitar con Cristo, roguemos al Señor. Pidamos por nuestros hermanos difuntos, y especialmente por Jaime, para que el Señor lo tenga en su reino. Roguemos al Señor. Concédenos, Señor Dios nuestro, participar de los frutos de la pasión gloriosa de tu Hijo, mientras nos disponemos a celebrar el memorial de su paso. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, con bondad las ofrendas de esta familia tuya, a la que haces partícipe de tus dones santos, y concédele llegar a poseerlos plenamente. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor espere con todos vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles alaban tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza.
Santo es en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obraste para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que vienes los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, el mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tu pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabado la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándole gracias, de nuevo lo pasó a su discípulo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se derramará por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, al hacer la memoria de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio. Concederéis por la fuerza del Espíritu Santo que, participando en tu mismo pan y en tu mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y todos los santos, nuestros hermanos difuntos, con Jaime, y confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu Hijo que vive eternamente. Por Cristo, por él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dispuestos a perdonar a todos los que nos han ofendido para poder recibir así el perdón de Dios, dirijámonos al Padre que nos ama, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo es el Rey, con todo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, la fe de la Iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Thank you.
Este es el Cordero de Dios. Este es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Saciados con el don de la salvación, invocamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento con el que quisiste que fuésemos alimentados en nuestra vida temporal, nos haga participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, podemos ir en la paz del Señor. Mi maestro y salvador, mi amor.